Hola, soy estudiante mexicana en el City College of New York y hoy estoy aquí protestando porque miles de palestinos están siendo matados por Israel todos los días y nuestra escuela está ayudando a darles dinero a esos sionistas. Estos sionistas, sí. Y miles de niños menores de 10 años todos los días amanecen con sus papás muertos, sus hermanas, toda su familia. Estas comunidades están siendo destrozadas y es increíble, ¿no? Esto no puede seguir. Sí. Pues gracias, gracias que aceptaste eso. Es importante para la comunidad mexicana que sepa que estamos aquí apoyando. Yo también soy de México. ¿Qué tú opinas que el presidente mexicano ha dicho que él es neutral? Ya hoy que es 5, hoy es 5, ¿verdad? No, 6. Hoy es 6 de diciembre, son 61 días. Y el presidente mexicano dice que va a ser neutral. ¿Pero qué tú opinas de del presidente mexicano y de los líderes mundiales que están ahí como que no está pasando nada? Pues la verdad, eso está muy mal. En México mandaron un avión a Israel para traer a mexicanos que vivían allá. Y entonces no entiendo por qué están ayudando a Israel, a los mexicanos que están en Israel, y no pueden ayudar a nuestros hermanos que viven en Palestina. Todos estamos conectados. Si esto sigue, algún día puede pasar en México y ahí no vamos a poder defender, no vamos a ser neutrales. Entonces esto tiene que detener. Los líderes de México, de todo el mundo, tienen que hacer algo al respecto porque esto se puede expandir. Claro, y es lo que luego la gente pregunta, ¿por qué Israel puede hacer todo lo que está haciendo? Y es por esos líderes, unos como Joe Biden, que está apoyando a Israel 100%, y luego por los otros líderes que dicen, pues yo no me voy a meter. Pero como tú acabas de decir, bueno, a México ya nos han invadido en varias ocasiones. Entonces, si nos volvieran a invadir a México, uno quisiera que los otros países, los otros líderes, dijeran, está mal. Eso también. Pero aunque no nos invadan, yo creo que ver el genocidio que está pasando, como seres humanos, tenemos que hacer algo. Y qué bueno que tú, como mexicana, estás acá. So, ¿algo último que quieras decir? Que tenemos que ayudar a nuestros hermanos de Palestina porque nunca sabemos cuándo nos va a pasar a nosotros. Y ellos nos pueden ayudar en un futuro. Esto no es de apoyar a un país, esto es de ser, apoyar a la humanidad. No podemos ver esto y no hacer nada al respecto. Muy bien. Mi canal en YouTube se llama México en Nueva York. Ahí lo voy a poner en la noche para mañana. México en Nueva York, ahí lo buscas. Gracias. Bueno. No estaba programado que iba a nevar, pero están cayendo unos copos de nieve. Esta manifestación es aquí en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Esta manifestación fue organizada por estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que es una universidad pública aquí en la Ciudad de Nueva York. Creo que es la universidad más grande en los Estados Unidos de América. Y lo que leí en la información de los estudiantes es de que están demandando que la universidad apoye a Palestina, y también están demandando que la universidad sea un lugar libre de sionismo. Intifada, intifada, intifada. Long live the Intifada.
desde el vientre del demonio. Saquen las manos del Medio Oriente. Desde el vientre o desde el ombligo de la bestia, saquen las manos del Medio Oriente. Desde el... Ahora lo que están diciendo es... que los sionistas... Lo que dicen es que no más dinero para los crímenes de Israel. No más dinero para los crímenes de Israel. Los políticos demócratas y republicanos aquí en los Estados Unidos le dan de nuestros impuestos aproximadamente 4 mil millones de dólares al Estado sionista de Israel. Y ahora mismo quieren darle como 14 mil millones de dólares extra en la Cámara de Representantes en Washington, D.C. Los políticos demócratas y republicanos aprobaron como 14 mil millones de dólares extra. Tiene que aprobarlo el Senado en Washington, D.C., pero los senadores son sionistas. Senadores demócratas y republicanos son sionistas. Joe Biden es sionista. Así es que van a aprobar todo ese dinero para Israel. Todos esos miles de millones de dólares podrían usarse aquí en Estados Unidos para los hospitales públicos, las escuelas públicas, como la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Para el transporte público. Pero en lugar de que ese dinero se ocupe aquí, los políticos demócratas y republicanos se lo están dando a Israel para que siga masacrando a niñas, niños, bebés, hombres, mujeres, madres, padres, abuelitos, abuelitas en Palestina. Miren, les voy a leer algo que dice allá. Tienen un papel. Dice, Colin Powell es un criminal. Oh, no sé cómo traducir eso. Ay, Dios.
Bueno, básicamente tenían Colin Powell. Colin Powell fue un... Colin Powell fue un secretario de Estado, era secretario de Estado cuando George Bush era presidente. Y Colin Powell, un hombre negro, en las Naciones Unidas, dijo que Irak tenía armas de destrucción masiva y eso era mentira. Allí en las Naciones Unidas mostró algo que era mentira, con lo que supuestamente estaba demostrando que Irak tenía armas de destrucción masiva y que se tenía que invadir. Aquí en los Estados Unidos de América, acá lo que dice es del río al mar. Y usualmente la frase completa es del río al mar, Palestina será libre. Bueno, so Colin Powell, un secretario de Estado de Estados Unidos, criminal de guerra, Hillary Clinton, otra que fue secretaria de Estado, otra criminal de guerra. Leí en alguna parte que para ser secretario de Estado en los Estados Unidos hay que ser criminal de guerra. Los presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, todos son criminales de guerra. Sionistas y criminales de guerra. No sé a dónde van a marchar ahora, pero voy con ellos a ver a dónde van. Para la gente que vive en los Estados Unidos de América, lo he dicho en otros videos, lo voy a seguir repitiendo. Cada vez que ustedes votan por políticos demócratas o republicanos, están votando por el sionismo. Y al votar por el sionismo, están votando por el sionismo de Israel. El 5 de diciembre de 2023, miren, acá pusieron este papel con una lista de algunas de las personas palestinas que han sido asesinadas. Aquí creo que hay como 8,000. Hay como la mitad de las personas que han sido asesinadas. No están todas. O sea, ustedes se imaginan que aquí hay como, creo que dijeron que había como 9,000 personas. Pero hasta el 5 de diciembre de 2023,
Había como 20,000 personas asesinadas por Israel. El 5 de diciembre se cumplieron 60 días desde el 7 de octubre hasta el 5 de diciembre. Son 60 días. Estoy grabando este video el 6 de diciembre, eso son 61 días. Los videos que la gente en Gaza está... Bueno, ahora lo que están diciendo es que los policías de la ciudad de Nueva York y el Ku Klux Klan y los policías, el ejército en Israel son la misma cosa. No sé si todos, pero hay policías del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York que van a Israel a entrenarse. Los sionistas en Israel entrenan a, no sé si a todos, pero a muchos de estos policías de la ciudad de Nueva York. So, por eso es que están diciendo que los policías de la ciudad de Nueva York, el Ku Klux Klan y los policías, el ejército de Israel son la misma cosa. Bueno, voy a terminar este video acá. Gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente. Que estén bien.